Al parecer, todo empezó cuando subieron a Tania Mota, candidata por Previred, y supuestamente bajaron de la misma carroza a la actual Reina Nacional del Bambuco. Según tengo entendido, no habían las suficientes carrozas para todas las candidatas, entonces alguien de la organización de allá, pues del tema, de los que nombran, bajó a la señorita Evelyn, y yo no sé quién le dio la información a la señorita Previred que se subiera, pero pues igual eso fue un tema ajeno incluso a la misma candidata Tania, porque ella no tenía carroza. Es más, ella también estaba afectada en su momento porque dijo, pues yo no tengo ni dónde subirme. Entonces fue más un tema allí de comunicación. Claro, la Secretaría de Cultura, ellos son los organizadores del desfile, y ellos son los que deben de organizar quién va en cada carroza. O sea, nosotros no tenemos la potestad de decir, la señorita Evelyn se baja y sube Previred, porque eso lo hace directamente el que está organizando el desfile. Después se filtró un audio donde supuestamente la Reina Nacional del Bambuco habla de presuntamente comprar la corona que favorecería a Previred. La reina es Previred, y si es así, entonces que todas las niñas renuncien si ya tienen una reina puesta. Carlos Bonilla, asesor de la candidata de Previred, dijo que no es cierto que hayan sobornado al jurado y señaló que estos comentarios afectaron a su representada. Eso no es así, eso no es cierto, eso no es válido de ninguna manera, porque eso es infamia, eso es difamación y es calumnia. Y eso no se perdona, porque aquí venimos a bailar y venimos a hacer la parte cultural. Aquí no venimos a comprar jurados, porque en ningún momento nos pueden demostrar y que nos lo demuestren en un estrado judicial que entregamos dinero a un jurado para que a ella la eligieran como reina, como la tenían postulada. La gerente de la misma compañía reaccionó en torno a los comentarios del supuesto soborno para obtener la corona. Respecto de un aparente fraude al certamen declarándola como reina anticipada, lo que medios de comunicación denomina como Previred compró la corona. Como consecuencia de lo anterior, Grupo Previred Colombia SAS emprenderá las acciones judiciales que se consideren oportunas en contra de la señorita Evelyn Tatiana Bello Yara y demás responsables de los actos aquí enunciados, dado a que en el audio que se filtró mencionan al parejo Jesús Chucho Tejada, que fue el que aseveró que Previred tenía comprada la corona. También dijo que hay afectación a la parte moral de la candidata, como también a la imagen de su empresa. Porque lesionaron la dignidad, menoscabando el buen nombre y atentando contra la propia estimación de la empresa y de la candidata. La Reina Nacional del Bambuco fue indagada por NTV Noticias y, al responder al cuestionamiento, expresó que fue mal interpretada. Hay muchas personas que siempre ven como el lado malo de algo y apenas ven un error lo quieren agrandar y opacar a esa persona. Pero gracias a Dios tengo un carácter que no me ha dejado vencer. Llevo un año aprendiendo a confiar en mí misma y no dejarme vencer por ningún malentendido, ningún mal comentario. Asimismo, que ya había pedido disculpas a la candidata de Previred. Con ella le pedí disculpas porque por un momento de enojo dije cosas de que cualquier persona lo hace. Sentí mucho inconformismo por lo que me hicieron. Muchas personas me apoyaron, pero obviamente hay otras personas que se fueron en contra mío. Pido disculpas y ya, simplemente no quiero armar más shows, más polémica. Estas fiestas se hicieron para vivirlas con amor y con mucha unión, así que solo espero eso. Gracias. Raúl Rivera, secretario de Cultura de la ciudad de Neiva, guarda silencio. El funcionario hasta el momento no ha emitido ningún comunicado de prensa, ni se ha referido a este escándalo que afecta la imagen del evento municipal, la de la candidata nacional y la de la compañía Previred. Ha guardado silencio. Realmente yo traté de comunicarme con el doctor Raúl, traté de comunicarme también con la doctora Omaira, para que en conjunto sacáramos un comunicado el día de ayer temprano, para que pues esto no tuviera trascendencia en el evento de elección y coronación, para que a la niña se le diera la misma oportunidad que tenían todas las demás candidatas, pero realmente no fue atendido a mi llamado. Realmente no hemos tenido comunicación con ellos ni apoyo en este sentido. La gerente de Previred dijo que por ahora no volverán a participar en el reinado a señorita Neiva, que organiza la Secretaría de Cultura de este municipio.